Desde el 14 al 18 de octubre se desarrollarán en Ambato las Olimpiadas Especiales. 50 deportistas que destacan en atletismo, ciclismo, natación, gimnasia y tenis se preparan fuertemente para participar en esta competencia. Una de ellas es María Cedeño, quien ya ha conseguido varios logros para Santo Domingo de los Áchilas y aspira a sumar más preseas en natación. Yo compito esa natación. Hago mariposa, pecho libre y este año que viene quiero competir fuera del país y ganar aquí de la provincia. El entrenador Nicolás Aires señaló que se considerará el esfuerzo de cada uno de los participantes y su constancia. Actualmente los deportistas están en un 30% de sus condiciones para participar y se evalúa qué necesitan mejorar para que rindan mejor. Vamos a ver cómo resulta lo de Ambato. Primero de todo, nos vamos a concentrar en lo de Ambato, que tenemos que empezar en eso. Y luego vamos a ver cómo están los jugadores, los chicos en cada disciplina. Los padres de familia realizan autogestiones para conseguir recursos y que los deportistas vayan a participar, pues para ellos no hay alegría más grande que ver cómo sus representados se esfuerzan y superan sus límites. Siempre para los viajes y los uniformes hemos hecho autogestión, es decir, pedir a alguna autoridad o cuando no hemos tenido apoyo de las autoridades hemos hecho nosotros como directivos alguna autogestión, como hacer oficios, rifas, alguna actividad grande para obtener fondos y así que nuestros deportistas vayan con todos sus uniformes, que vayan todo pagado, ellos no pagan ni un centavo. Quienes pasen las pruebas necesarias en Ambato viajarán a una competencia internacional en Berlín, Alemania. Santo Domingo de los Áchilas es semillero de grandes atletas, por lo que son optimistas de lograr buenos resultados para la provincia.